Diego, un hombre de aproximadamente 50 años estaba esperando a un amigo para juntos ir a laborar el día de hoy. Cuando su amigo llegó, lo encontró tendido sobre el pavimento y ya sin signos vitales. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Eran alrededor de las 6:30 horas de esta mañana cuando Diego, un hombre de aproximadamente 50 años, se encontraba sobre el cruce de Plutarco Elías Calles e Industria en la colonia Libertad en Guadalajara. Él estaba a la espera de su amigo y compañero de trabajo para juntos ir a cumplir la jornada diaria. Según su amigo, Diego se desempeñaba como vigilante, pero ¿cuál fue la terrible sorpresa del amigo cuando, al acudir al punto de reunión, lo encontró tendido sobre el pavimento y ya sin signos vitales, pues todo indicaba que había sido atropellado por un vehículo que ya no se encontraba en el lugar? Este hombre, al ver a su amigo y hacer sobre la vía, interceptó a una patrulla de Tlaquepaque quienes se encontraban pasando justo en ese momento y atendieron la petición. Vamos a trabajar, justamente. ¿Y cuando llegó lo vio ya tendido o cómo estuvo? ¿Le avisaron? No, pues voy llegando y ya lo vi, pues la marqué, todavía sonó el celular y pues vi a alguien tirado, pero ya me arrimé y pues viene, que empecé a llamar para él. ¿Y cuál es el trabajo que ustedes desarrollaban? ¿A qué se dedican? Pues yo trabajaba, él trabajaba como vigilante. ¿Cómo qué, perdón? Vigilante. Vigilante. ¿Y ya se iban a trabajar ahorita? Sí. La sorpresa terrible de encontrarlo tendido, pues sin vida. Exactamente. Lo lamento mucho, señor. En el lugar de los hechos solo se encontraron restos del vehículo que probablemente causó el percance, sin que hasta el momento de grabar esta nota se sepa algo sobre su paradero. Sobre la forma en que todo ocurrió, poco se sabe, pues solo quedan los indicios que señalan una estela de cristales metros antes de donde yace el cuerpo inerte. Reportó Neguit Delgado. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano.